Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Me vine aquí a la habitación de los niños porque Dante me corrió, amigos. Está una canción que le gusta en la televisión y le quise bajar de volumen. Cuando empiezo los vlogs, no me gusta que se escuche mucho ruido de fondo. Además, también si hay alguna canción por el copyright, pues puedo tener problemas. Pero ya lo solucioné. Me vine acá. Ando recogiendo la habitación igual de los niños. ¿Qué les iba a comentar? Anuncio. Publicidad de mí para mí. Inicié, por ahí me preguntaron porque se confundieron. ¿Se acuerdan que Oljay tenía su canal? Como Oljay Coach Demir. Pues ese canal pasaron los meses y ya Oljay no lo utilizó. Entonces le digo, ¿lo vas a utilizar o no? No, me dice, no lo voy a utilizar ya. Porque él como que de repente le daba por subir sus videos. Entonces me lo pasó. Yo le puse Zulén Mexicana en Turquía podcast porque lo quiero utilizar como para platicar con ustedes y estoy haciendo un recuento de mis memorias. Entonces le cambié el nombre así, Zulén Mexicana en Turquía, y al final le puse la palabra así, podcast. Y como que YouTube todavía no hace el cambio bien y a algunas les aparece todavía el nombre de Uljai, pero bueno, ya va a ser mi canal, ya se lo quité, ya me adueñé. Bueno, no se crean, él me lo regaló y ahí voy a estar subiendo. Ya subí, no empecé por el principio, o sea, subí a partir de que ya estaba aquí en Turquía. Pero también les voy a platicar desde que conocí a Oljay, porque me acuerdo que en este canal, cuando inicié, lo platiqué muy brevemente, o sea, no lo platiqué muy a fondo. Y ahorita estoy haciendo como el recuento de todas mis memorias. Entonces, también si tienen temas que sugerirme, se asustó antes porque no me vio. Ya trae cara de que se quiere dormir. Ay, qué blanca me veo. Salió el sol. Mira, aquí está el tractor rojo también. Dante ya está que cae. Entonces, bueno, para quienes quieren ir al canal y acompañarme allá con un cafecito, porque eso es como más plática. No voy a subir vlogs en el otro canal, los vlogs los voy a dejar en este canal. Gracias a las que ya me estuvieron viendo por allá también. Les platicaba yo en mis primeros videos que obviamente mi mentalidad ha cambiado bastante en estos 6 años. Y allá como que me voy a abrir más a las vivencias. Y aquí a veces como que, bueno, al principio también contaba mis vivencias, pero ya después hice solamente vlogs. Y para eso va a estar aquí el canal. De verdad que gracias por las que ya fueron a suscribirse y estuvieron comentando. Se los agradezco de verdad. Esos videos como necesito concentrarme más para que no se me vaya el rollo de lo que les quiero contar. Lo voy a hacer yo creo cada semana. Les voy a estar subiendo contenido a ese canal. Y aquí pues los días que ya tengo, lunes, miércoles y viernes. A veces he fallado los miércoles, pero si les fallo el miércoles, el viernes es seguro. Ahora por lo de la escuela de Ujjayi que estoy como más ocupada. Y lo otro pues no es tanto porque va a ser cada semana el estarles subiendo contenido. Así que solamente quería comentarles. Y les voy a dejar el link también aquí en los comentarios o en la descripción de este video para que más fácil nada más le aplasten y ya vayan a suscribirse. ¡Mira las llantas! Anda jugando. Que ni hemos recogido, Dante, ¿eh? No hemos recogido nada de aquí, de la habitación. Vean qué radiante salió el sol. Solo que no tengo las ventanas limpias, pero está radiante. Y ahí está una paloma, por cierto, miren, tomando el sol, a gusto ella. Aquí se la viven, amigos, las palomas. Hay demasiadas palomas aquí en Turquía, aparte de gatos. Yo creo que palomas hay bastante. Hoy no fue a trabajar Oljay, hoy me toca mi cita. Y les cuento que a Oljay Arif ayer le pasó algo bien raro. Ya no estaba enfermo. Y llegó de la escuela súper cansado y los ojitos se le miraban raros. Pues resulta que le volvió a dar gripa y en la noche estaba ardiendo en temperatura. Lo bueno que él ya dice todo, pues me dice, mamá, estoy muy caliente. Y ya lo toqué, amigos, estaba. Pero era eso, fuego casi casi. Y ya le di medicina y se le bajó. Me pegó un susto. Y hoy pues no va a ir a la escuela porque no alcanzo a llegar por él. Mi cita yo la tengo hasta las 3 de la tarde. No, eso no es plastilina. Y aquí Dante recién levantado. Díganme si no se le nota.
Ay, se levantó como zombie, es un zombie. Ya estamos aquí esperando mi cita. Me pasaron hasta el último, miren, ya casi no hay nadie en el hospital. Bueno, de hecho en ultrasonido ya no hay nadie. Me dejaron hasta lo último. Y tuve que ir a preguntar si había pasado mi nombre, porque pensé que se les había olvidado. Para tomar un tecito. ¿Un tecito? De manzanilla. ¿Con manzanilla? ¿Y esto qué vas a hacer? Parece neta. Me voy a hacer un té de manzanilla con cúrcuma. Así me lo voy a tomar. El cúrcuma sirve como antiinflamatorio, es muy buen antiinflamatorio, y la manzanilla para relajar. Así que los voy a mezclar. Ya estamos a día sábado. Ahí andan las gaviotas. Aquí siempre parece mar. Hay muchas gaviotas viviendo en los techos de las casas. Inclusive con crías. Aquí crían a sus crías. Y hay demasiada gaviotas. Todos los días se escucha aquí como si estuviéramos cerca del mar. Hoy es día sábado. No sé qué vamos a hacer el día de hoy. Lo que sí sé es que tengo que limpiar aquí. Tengo la cocina sucia, amigos. Sucia. Que tengo que ponerme a limpiar. Y fíjense que se me quebró este, así salió de la máquina. O sea, no creo que la máquina se haya quebrado, o no sé. Ayer ya puso la máquina, no sé si se nos quebró antes. Igual yo creo no lo ha visto él. Y este es su favorito de Uljai para hacer el yajik. Le voy a decir, ya mira, ya valió tu refractario. Cuando ya tiene así, amigos, ya eso ya no se puede usar, porque si hay algo pequeño, uno se lo puede comer. Ni modo, tan bonito que estaba. Mientras yo cocino, no me dejan sola estos niños. Y luego los bañé, amigos. Traen una energía tremenda. Amigos, son las 6 de la tarde ya y hasta ahorita encontré un poco de tranquilidad aquí en casa. Se oye silencio. Y eso porque ya se tuvo que ir con su tío. Se llevó ya a Arif y Dante se me quedó dormido. Mal, porque él ya no debe tomar siesta a esta hora, pero por más que lo moví, no hubo manera de despertarlo. Me puse a limpiar la cocina y en lo que salí ya estaba dormido. Pero bueno, hay muchas cosas que les quiero platicar también del día de ayer. Ahorita Ojai se fue con su tío porque yo creo ya está por llegar. El tío le hizo el favor de traer el aceite de oliva. Aquí van a la fábrica, ya les he mostrado yo en otros videos la forma en cómo hacen el aceite de oliva. Ahí en esa fábrica van y se compra por tonelada. Entonces, por eso se reúnen varios familiares y amigos para entre todos comprar la tonelada de aceituna. Y ahí hacen todo el proceso desde que la echan a las máquinas y sale ya lista, ¿no? Directa para usarse en casa. Y nosotros lo compramos así por cantidad y creo que la última vez nos duró 2 años. Y también porque nos fuimos a México, pues no la utilizamos. Pero dura bastante, pero sí es una inversión fuerte y más ahorita que todo ha subido. Y me puse a ver de hecho información porque yo pensé que Turquía estaba entre los países con aceite de oliva más deliciosa. Pero no, miré que en Sudáfrica, de donde viene el aceite más rico, y entre los primeros países está España con el aceite de oliva más bueno. Estaba viendo también que en Turquía se prohibió la exportación de aceite de oliva desde el 2023. Eso no lo sabía y desconozco la razón. Y el aceite más consumido en los países de... Y es el aceite más consumido en Italia, Estados Unidos y España. Por mencionar algunos países que más consumen, porque Turquía también consume bastante aceite de oliva. Pero no estaba ahí en el top
No sé por qué, porque siento que aquí, amigos, sí consumen bastante, bastante aceite de oliva. E inclusive es muy fácil ir a las fábricas y, como les digo, hacer este procedimiento. Ah, ya se le olvidó el teléfono y el tío ya me llama el teléfono, amigos, y no me deja concentrarme. Viene precisamente de la fábrica y Olyay lo está esperando abajo para agarrar los galones de aceite. Creo que esta vez se compraron 40, siempre salgo con la L, 40 litros de aceite por persona, creo, o 20, ay, no sé, amigos, porque Olyay dijo que primero 40 y después que 20, no sé cuántos litros compró, ahorita que me diga. Y les decía que es muy fácil aquí ir a la fábrica y hacerlo así, sale el aceite de oliva extra virgen, y así es como le hacemos cada 2 años, o depende lo que nos vaya durando el aceite. Y mucha gente le hace así porque sale más económico que estarlo comprando en el supermercado. Y por otra parte, por otro lado, de una vez voy a aprovechar para contarles, aunque no ando producida, pero estoy en mi momento de tranquilidad aquí en casa. Y ahorita que llegue Olyay, Arif, Olyay, pues van a andar haciendo ruido acomodando el aceite. Bueno, resulta que ayer tuvimos la cita y al entrar, justo al entrar, me dice Olyay, me siento raro. O sea, y como con nerviosismo. Y le digo, Jay, sí, yo también me siento rara. 5 meses sin pisar el hospital, como que te trae tantas cosas. Y nerviosismo, obviamente, de que queremos que todo salga bien. Total que mi endocrinóloga no está. No nos dijeron a dónde está, por qué no está. Y pusieron a otra endocrinóloga más joven. Hasta eso buena onda. Y obviamente en el hospital pues está el récord, no se batalla porque está el récord de todos los pacientes. Esa es la ventaja. Y estaba revisando mis análisis y me dice, ¿tienes más nódulos? Y le digo, sí, pero la doctora me mandó a revisión a 3 meses por los nódulos, porque podía ser también que por el yodo se mirara inflamación. Total que me mandó a hacer exámenes de sangre y otro ultrasonido para ver los nódulos, y mi nerviosismo y todo, ando como de caída, o sea, de bajón. Empezó porque me dice el chico que me hizo el ultrasonido, ¿hace cuánto te operaron? Y yo, siempre me preguntan eso. No, pues hace 2 años. Y me dice, porque tienes un nódulo y está grande. La vez pasada no me habían dicho que estaba grande. De hecho, las medidas están en el récord del ultrasonido, que lo tengo que pedir porque no me lo dieron la vez pasada. Y me dijo, sí está grande, y ya que te entreguen los resultados de sangre para que la doctora diga a ver qué pasa, puede ser que sea benigno o maligno, no lo sabemos. Todo depende de lo que te marque el estudio de sangre, y si no, pues habrá que hacer otro tipo de análisis. Y ya con eso me alteré, o sea, yo me puse nerviosa. Le dije a Olyay, ven para ver si fue lo que... para rectificar, ¿no? Porque yo fui la última, ya no había más pacientes. Y ya fue Olyay, pues efectivamente, amigos. Él le dijo lo mismo, que podría ser un nódulo benigno, maligno. O sea, el problema aquí, o sea, el detalle aquí por lo que estamos nerviosos es porque uno espera que digan, no, pues el nódulo ya disminuyó, o no se encontró gran cosa, o está limpio. No, a nosotros nos dijeron que sí hay un nódulo. Se espera que después de una operación que te quitaron precisamente por esos nódulos, o sea, me quitaron la tiroide por esos nódulos malignos, pues espera que ya no aparezcan más. Los míos siento que aparecieron muy rápido, porque también la otra... no sé cómo se le llaman a los que más hacen el ultrasonido, siempre se me olvida. Ella me había dicho, te salieron muy rápido. Aquí el detalle está en que ya es algo que traigo. Pues ya soy una persona que me estreso mucho, y no es que tenga la vida más difícil. Simplemente es algo que uno ya trae. Por más que cambies tu alimentación o trates de hacer las cosas, apegarte pues a lo que debes de hacer, porque también he fallado mucho, pues ya eso es algo que uno trae, y desgraciadamente a esto le afecta mucho el estrés, la preocupación. Hay personas que tienen nódulos mucho más grandes y no se le hacen malignos porque no son preocupones, porque no se estresan. Entonces, en mi caso, ya me volvieron a salir los nódulos. Ahora sí que esperemos en Dios que no sean malignos.
porque la vez pasada ni siquiera estaban grandes mis nódulos y salieron malignos. Entonces eso es lo que nos tiene preocupados. Ya salimos del hospital pues súper preocupados, nos la pasamos todo el día de hecho en el hospital. Pensábamos que iba a ser rápido, pero no. Me tocó esperar 2 horas para mi ultrasonido, me dejaron hasta el último. Empieza ese nerviosismo, me tocó ir con Olja Yarif porque Olja Yarif se encargó de Dante. Y Olja Yarif me miraba, amigos, hasta me... Como él ya empieza a hacer muchas preguntas, me dice, mamá, ¿estás triste? Y yo, no, mi amor, simplemente estoy esperando que me hagan el ultrasonido, pero no estoy triste. Pero yo estaba como pensativa, amigos, y nerviosa porque sí dan nervios. Y ya Olja Yarif se da cuenta de todo, ya está en la edad de que... Uno no, por más que trato, se da cuenta. Y le digo, no, mi amor, y no me van a hacer nada, nada más me van a pasar un aparatito por aquí. Le expliqué cómo iba a ser el ultrasonido porque se fijó cuando me sacaron sangre. Le digo, es solamente para control. Y obviamente, amigos, como mamá se me vienen muchísimas cosas en a la cabeza que no voy a comentar aquí porque pues son cosas de uno, ¿no? Los miedos como madre y preocupación, obviamente. Y les digo que Olja Yarif está en esa edad del por qué o por qué pasa esto. El otro día me estaba diciendo precisamente de por qué si todos aquí en Turquía hablan turco, yo hablo español. Y por qué la Yeya no vive en Turquía, por qué tiene que vivir tan lejos, por qué no puede venir cuando él quiere. Y muchas preguntas que ya él me hace. Y obviamente como mamá pues trato de explicarle de la mejor manera. Pero me ha asombrado con muchas preguntas, amigos, muchas. Ya está en la edad de que él quiere saber todo. Y me ha dejado boca abierta con muchas preguntas que me ha hecho. Pero bueno, en esta ocasión que es tema de salud, pues yo quiero que él no esté preocupado de nada. Obviamente trato de que si estoy triste o pensativa, no demostrarlo y que se me pase o tratar de olvidarlo. Pero en las noches es cuando estoy así como bien pensativa y que no debería. Porque debería de enfocarme solamente en los momentos que me hacen felices, sobre todo por salud, porque ya es algo que, como les digo, ya uno lo trae. Como me dice una suscriptora, ya nacimos jodidas. Por más que uno obviamente cuide la alimentación, que tus vitaminas, que eso, hay gente que es así, amigos, que se preocupa por todo, que se estresa por todo. Hay gente que no se preocupa. Porque ya es algo que lo trae. Habemos ese tipo de personas que a mí, por ejemplo, todo me preocupa y es malo y me afecta. Toda la preocupación va directo y fue directo a mi tiroides y por eso estoy sin tiroides. Esperemos que todo salga bien, o sea, que no haya malignidad, que pues sea un nódulo solamente, que sea benigno. Me tengo que cuidar ahora el triple la alimentación porque pues ahí está, amigos, ahí está el nódulo y a ver qué me dicen el lunes. Tengo la cita para el lunes, ya no podría ya pedir permiso, no sé cómo le voy a hacer con mis dos niños, ni modo, voy a tener que va a tener que faltar Olja Yarif otra vez de nuevo a la escuela. Porque pues no se sabe, amigos, en el hospital uno siempre se entretiene y si no alcanza a llegar por él, pues no, mejor me lo voy a llevar a los dos. O ya quería que mi suegra me acompañara, pero mi suegra pues tiene sus obligaciones con sus otros nietos. No sé, le digo, igual yo me puedo ir, o sea, no, tampoco es que se me cierre el mundo, amigos, yo me puedo ir. Si algo no entiendo, pues vemos cómo... ¿Cómo hacemos? Siempre en los temas de salud, Olja quiere estar conmigo, pero esta vez me lo pusieron muy cerca. Entonces acaba de faltar el viernes y ahora otra vez el lunes, pues no le van a dar el permiso. Pero igual yo tengo que ir por mis resultados y a ver qué sigue después de esto. Siempre me afecta, siempre me pongo bajoneada, siempre empiezo a empezar a pensar cosas que por más que me dice mi mamá, Zule, tú enfócate en tus hijos, no pienses nada más. Pienso siempre y es obviamente que repercute en mi salud grandemente. Vean, ya tengo un nódulo grande, entonces ay, no me gusta ver cómo nos va. Yo me pongo así porque soy madre y mis hijos están pequeñitos. Ay, no, ya me dieron ganas de llorar por estarles contando. Les decía que pues mis niños están pequeños, si yo estoy mal, ellos van a estar mal. Entonces pues se me viene todo eso a la cabeza, amigos. Pero bueno, ya el lunes voy a despejar dudas
y me van a decir qué es lo que va a seguir, qué es lo que se miró en el estudio de sangre o si me hacen más estudios. Bueno, ya les platicaré. Yo aquí me despido. Nos vemos en el próximo video.